lo que es la cuenca, lo que es el río Yagualica, lo que viene siendo hasta el río Verde inclusive, a mí me tocó vivirlo donde había suficiente agua. Sí, y bastante agua, antes era, las crecientes del río eran inmensas. Aquí, por ejemplo, en esta zona, sus precipitaciones anuales regulares son de 700 milímetros y han bajado, entonces no tenemos agua, ese es el problema. La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, aplica en Jalisco el enfoque de análisis de infraestructura basado en evidencia técnica. Esto significa poner al servicio de la planeación la totalidad de evidencia técnica disponible colectada a lo largo de los años. Bueno, dentro de lo que es el proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, uno de los componentes principales es la parte de los estudios técnicos. Los estudios técnicos fundamentalmente se dividen en dos partes, un conjunto de recomendaciones de macroplanación y un balance hídrico. En particular, el tema del balance hídrico está referido a poder interpretar, entender cómo se comporta el agua dentro de la cuenca del Río Verde. UNOPS trabaja analizando no solamente los aspectos técnicos, sino también los aspectos ambientales, sociales y económicos. Y estamos brindando un conjunto de recomendaciones de macroplaneación para que en el futuro, en el desarrollo de este tipo de proyectos, se consideren diversos aspectos, no solo el aspecto de infraestructura pura y dura, porque el factor humano no se puede dejar de lado, por el contrario, tiene que predominar la atención, el acercamiento, el acceso a la información de las poblaciones que se encuentran ubicadas en el área de influencia de los proyectos de infraestructura hídrica. También aplica los aspectos de enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y análisis del patrimonio cultural, de manera que la planeación que se realice tome los mejores beneficios para el mayor número de personas en un enfoque de largo plazo. Bueno, dentro de las actividades que tuvimos que desarrollar para poder llevar adelante el balance hídrico, hubo muchas tareas que originalmente no estaban previstas, como por ejemplo la necesidad de tener que realizar estudios de los vasos de algunos de los embalses que no tenían disponible. Eso nos obligó a hacer lo que se llama un estudio batimétrico, es decir, de relevar la forma del vaso del embalse. Lo hicimos utilizando un equipo que se adquirió para este estudio, que es un equipo de última generación, el perfilador acústico Doppler, que tiene la capacidad de medir caudales, pero además tiene la capacidad, tiene un sensor que mide específicamente profundidades. Entonces, con una pequeña embarcación, hicimos recorridos pudiendo determinar la forma del fondo. Y a partir de ahí, determinar para cada altura dentro del embalse cuál es el volumen que tiene, porque ese era un dato que necesitábamos para poder poner en marcha el modelo. Hace 11 años llegaron a darnos la noticia que se iba a hacer una presa por problemas que había con el agua. Una presa que iba a ser una obra de 3 años. La realidad indica que desde el año 1992 no hay obras nuevas de colección de agua en Jalisco y sin embargo la población ha aumentado el 55%. Actualmente 2 millones de personas dependen de nueva infraestructura para asegurar el derecho humano al agua. Y dentro de sus cuestiones legales, ¿en cuántos metros va a quedar o hasta dónde va a quedar? ¿Cuánto le pertenece a Jalisco o cuánto le van a tener que dar a Guanajuato? Es de nosotros el agua. A partir de los resultados alcanzados, con suficiente incorporación de innovación tecnológica, pero también con todos los datos disponibles a lo largo de más de 60 años, esperamos contar con elementos para la toma de decisión. Los resultados proporcionados por UNOPS de ninguna manera condicionan las decisiones, al contrario, las facultan y para poder tomarlas es necesario un adecuado nivel de gobernanza. De esto se trata la propuesta de Jalisco Sostenible, asegurar un marco de mayor gobernanza basado en evidencia técnica y asegurando el mayor nivel de inclusión de todos los actores afectados con motivo de la gestión del agua en Jalisco.